iberia.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Hoy, en nuestra sección turística y viajera de la sintonía de Onda Cero de este Más de Uno, siempre con gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Hoy nos vamos a ir hasta un restaurante prácticamente de la casa, prácticamente de la sintonía de Onda Cero. Con permiso de nuestros compañeros de Onda Cero Madrid Norte, hoy vamos a comer, pues mire usted, vamos a comer en un restaurante que se llama Restaurante Silk and Soya. Restaurante Silk and Soya lleva abierto desde el 2005. Después, el año pasado hizo una, digamos, una renovación total. Está ubicado exactamente en Alcobendas, aquí al lado, prácticamente en Madrid, anexo a un centro comercial que es Centro Comercial La Vega. Hoy vamos a comer, si usted lo desea, al igual que lo hacen muchos compañeros de la sintonía de Onda Cero, en Restaurante Silk. Muy especial es el restaurante, con cocina fusión española, japonesa y también comida tailandesa. ¿Qué le parece si en este instante nos metemos de lleno en estos 2.000 metros cuadrados de restaurante y saludamos a mi amigo Cipri Quintas, que es el gerente de Restaurante Silk and Soya? Cipri, ¿cómo está usted, hombre, amigo? Bienvenido. Hola, Jorge. En primer lugar, encantado de escucharte a ti, a tu fantástica y maravillosa tribu, que son, sé que son miles las personas que te siguen, te escuchan y además creen en ti. Muchísimas gracias por haceros eco de nuestra humilde morada, que ya es la humilde morada o la gran morada de todos tus seguidores, de todos tus amigos. Bueno, ¿y qué tal los compañeros por el restaurante? Comen bien, ¿no? Imagino, ya me dice a mí, Carlos Alcina, que le encanta la comida japonesa y la comida tailandesa. Sí, viene muchísimo, viene toda la gente, porque estamos muy cerquitas, apenas 500 metros de Onda Cero, de Antena 3, donde están vuestras instalaciones. Esta es vuestra casa, yo siempre he dicho que soy verde, y si me puedes hacer cualquier pregunta de tu programación, de vuestra maravillosa programación, y no es peloteo porque me la conozco toda, pregúntame cualquier cosa, que me lo sé, soy muy verde. No, un honor para mí, me entretenéis, me ayudáis y me acompañáis, es un placer. ¿Y cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó un restaurante Silk and Soya en el 2005? Pues mira, esto fue un sueño, nos plantearon un restaurante tailandés de París, que es uno de los mejores del mundo, que se llama igual, nos planteó montar uno en Madrid, y yo ni corto ni perezoso, pues dije que sí, sin saber un poco, conociendo Tailandia, pero no saber mucho de la cultura. Empezamos por ahí y luego fuimos evolucionando y abriendo nuestra carta. Empezamos por tailandés, ahora también tenemos japonés, tenemos español y tenemos coreano, porque tenemos un jefe de cocina de cada una de esas nacionalidades. Son 19 personas en cocina, que creo que deleita cualquier gusto de cualquier persona. Es un restaurante que tiene 1.000 metros cuadrados cubiertos y otros 1.000 metros de terraza, que tiene local para eventos y que ya llevamos, va a ser 20 años dentro de muy poquito, dando de comer, o mejor nos dan de comer nuestros clientes a nosotros, que es lo que hacen al venir a nuestro local. Es un local que tiene todo, tiene invierno, tiene verano, tiene espacio para bailar, es un espacio 360, donde nuestro principal motivo de satisfacción es hacer felices a las personas, que cuesta mucho en estos momentos. Y hace muy poquito, mi mamá, que se llama Filomena, nos mandó una borrasca inmensa, una nevada, se nos subieron los techos y nos planteamos seguir pero renovados. Entonces dijimos, pues venga, adelante, y lo hemos hecho totalmente nuevo después de muchos años con el mismo formato. Ahora el local es total y absolutamente nuevo. ¿Cómo es el local? Es decir, ¿cuántos salones tienen, la distribución de comensales? Porque hay que darse cuenta, queridos oyentes, que son casi 2.000 metros cuadrados que convierten al restaurante Silk and Soya en uno de los más seguros de Madrid. ¿Cómo tiene usted distribuido el restaurante, Cipri? Pues mira, al tener tantos metros nos podemos permitir el gran lujo del espacio. Nuestras mesas están separadas por 2 metros y todo es exterior. Es decir, ¿qué quiere decir? Que tiene dos terrazas cubiertas muy grandes,
con lo cual podemos ventilar y hacer que corra el aire en estos tiempos donde el correr el aire es garantía de salud. El local está distribuido, subes a una primera planta, es de entrada exterior, está anexo a un centro comercial y te encuentras un gran bulevar, un inmenso bulevar de casi 400 metros cuadrados, donde es un hall, un gran hall, con una gran barra que te recibe, donde hay un piano de cola, un piano de cola que está allí esperando a todos aquellos aficionados al piano y que les gusta tocar para que nos deleiten también ellos. Según entras a la derecha tienes un salón que lo llamamos Sala Club, donde lo alquilamos para eventos y presentaciones con suelos de mármol blanco, muy bonito decorado, y a la izquierda un gran salón con capacidad para 120 comensales, que ahora lo tenemos para 80 con la pandemia, y todo aquí instalado y con una terraza exterior inmensa. Luego al fondo del local tenemos una gran sala de 300 metros cuadrados, que es una discoteca, con licencia de discoteca, que lo utilizamos para presentaciones, eventos, conferencias, pues etcétera. Es decir, la verdad es que el local, como bien te he dicho antes, es muy polivalente. Creo que hay pocos locales en Madrid que cumplan todas estas expectativas, por metros, por licencias y por polivalencia. Creo que es importante ofrecer en estos momentos el mayor número de posibilidades, no solo para el cliente persona, cliente familia, sino también para las empresas. Aunque esta crisis nos ha afectado especialmente a nosotros, no solo por Filomena, que nos inundó y estuvo 9 meses cerrado, hemos abierto ahora a finales de septiembre, sino que nosotros, que nos basábamos en los eventos, en el baile, en la relación pura y dura más cercana, nos ha afectado. Por eso decidimos acometer esta gran obra y acondicionarlo a lo que estamos viviendo. Somos un local muy actual en las nuevas medidas de seguridad. Cibri, voy a presentarle a Juan Martínez, que es el responsable de Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, que gracias a él hemos podido conectar con el restaurante verde del hombre verde de la sintonía de Onda Cero. Juan, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, Jorge, buenos días. Buenos días. Buenos días, Cinti. Hola, Juan, ¿qué tal estás? Encantado de saludarte. Igualmente. Hay una cosa que me ha impresionado, que nos has comentado que trabajan 19 personas en la cocina. Entonces, sí. ¿Cuánta gente trabaja en el restaurante? Pues cerca de 60. No sé exactamente cuántos hay ahora, pues yo soy uno de los propietarios. No te puedo decir la cifra exacta, pero cerca de 60, 57, 58. Por eso aguantar durante la pandemia y aguantar durante Filomena y el tiempo cerrado ha sido una auténtica batalla. Pero vamos, ya está superada, ¿no? No está superado. No está superado. No está superado todavía. Vamos, pero vamos, muy lejano de la superación. Lo estamos pasando regular y creo que hay que mostrar vulnerabilidad, sin queja. Lo estamos pasando muy mal, por eso este regalo que nos estáis haciendo, este inmenso regalo, en los momentos tan difíciles como estamos viviendo, no lo vamos a superar. Lo que tenéis que hacer, lo que me encantaría, es que nos regalarais con vuestra visita y vinierais un día a comer o a cenar, porque esta es vuestra casa. A partir de hoy es vuestra casa. Ya lo era, ya lo es para Onda Cero Madrid y Onda Cero Nacional, que está al lado, pero me gustaría que también recogierais el guante y fuera la vuestra también, porque esto que estáis haciendo es empujarnos a seguir adelante, y porque hay veces que te levantas por la mañana y no sabes qué hacer. Esta sexta ola nos ha destrozado. Anulamos la fiesta de Nochevieja porque no nos parecía bien hacerla, después de tener 50-60% del aforo vendido. 2 semanas antes la cerramos por miedo a contagiar, a hacer el mal. Uno intenta que la gente se divierta, no que nadie se haga perjudicado. Luego también todas las cenas de empresa se cayeron y está siendo muy, muy, muy difícil. Esto ha arrastrado el patrimonio de todos los socios. Pero sí te digo que tenemos ilusión, que tenemos ganas y que en esta vida si te quejas no avanzas. Entonces no me quejo, lo comparto, porque habrá muchos compañeros, muchas personas, no solo el negocio de hostelería, sino otros negocios que lo estén pasando mal, y solo hay un camino, y es si te caes, cáete para adelante, porque es preferible romperte la frente que romperte la nuca. Si te caes para adelante, por lo menos has avanzado algo, y te puedes proteger en el último momento con las manos. Si caes para atrás, las manos te protegen poco. Yo quisiera, que nos contaras un poquito, yo que he comido algunas veces hace ya años allí, y yo recuerdo haber tomado tu tortilla trufada,
que creo que fuiste los primeros en hacerla, ¿no? Fuimos los primeros, sí. Fuimos los primeros con un chef que fichamos para una carta internacional, Manolo Lucas. Fuimos los primeros y ahora hay muchas en Madrid, que me encanta, sí. Que pues tenemos que la tortilla tofada, la verdad es que se ha convertido en un plato estrella, aunque ahora le hemos dado una vuelta. Tenemos un nuevo chef ejecutivo, Salvador, que es un auténtico crack. Nos costó mucho conseguirlo y convencerle que se viniera al proyecto, que coordina, que es muy difícil coordinar a gente de diferentes nacionalidades, porque coordinar a los dos de japoneses, al coreano y a los dos tailandeses es muy difícil. Es muy difícil, porque cada uno se entiende de una manera. Coordinar los platos y hacer que todos los platos salgan a la vez, teniendo diferente cocción y diferentes minutos y diferentes, es decir, es complicado. Pero entendemos que solo pueden entender los sabores de cada uno de esos platos las personas con los que han nacido en esas tierras. Es decir, es importante. Un español huele mejor una paella, sabe mejor una paella, entiende mejor la paella que una persona de Arkansas. Aunque la de Arkansas lo puede conseguir hacer bien, pero cuando se nace en la tierra donde se cultivan lo que vas a comer, sabe diferente. Y en esta nueva etapa, yo recuerdo también, se me viene a la memoria haber tomado allí, no sé si lo seguirá haciendo, el solomillo cubé. Sí, claro, claro que sí, es otro de nuestros platos estrellas. Es un plato que fue muy curioso porque estaban discutían mucho el cocinero español, el coreano y el japonés. Y yo les puse un reto. Digo, ¿por qué no me hacéis un plato entre los tres para colaborar? Pues siempre estaban picados a ver quién era mejor. Y salió este plato, que es un manjar que la receta es patente nuestra y mucha gente no la pide, pero no la damos, pues solo se puede deleitar aquí. Y es un solomillo que al final se te deshace en la boca con una salsa creada por ellos. Después, te garantizo, después de 5 meses de prueba y error. 5 meses de prueba y error. Es un solomillo que para hacerlo, para prepararlo, lo tenemos que preparar con tiempo. La verdad es que la salsa macere y que yo no soy experto en cocina, que el solomillo coja ese sabor, lleva tiempo, pero encima de la mesa es un espectáculo. También hemos dado una vuelta al resto de los platos. Ahora mismo te encuentras un tartar de salmón con toques frutales muy diferente a los tartar de salmón que hay ahora, donde encima de la mesa es un espectáculo porque sale humo del plato y lo dejo ahí para que la gente lo pueda vivir. Aunque lo puede ver en cualquiera de nuestras redes sociales, en Silk and Soya. Bueno, háblanos un poquito también de la ensaladilla Silk, esta que hombre, la preparas con daditos de patatas. Sí, nuestra ensaladilla, que también no solo veo que sabes y de lo que estás hablando, con lo cual no te ganas más aún mi corazón. Pues mira, la ensaladilla Sil es un plato, la ensaladilla, que es una ensaladilla española, pero también con un toque japonés, porque insisto, la mezcla de las culturas es muy importante. A conseguir a ella es muy difícil también, es un espectáculo cómo se sirve, porque el último toque lo da la gente en la mesa, y también lo dejo ahí por ver la sorpresa. La sorpresa es fundamental. Nuestros platos, mira, ahora mismo las personas no solo buscan sabor, no solo buscan calidad, sino que buscan algo que se ha puesto de moda de hace tiempo, que sea instanagreable. Es decir, que instanagreable, a ver si lo pronuncio bien. Que es que puedas hacer una foto de tu plato, ponerlo en tus redes y que compartas con tus amigos una experiencia. Creo que cada vez somos más de experiencia, pero no porque la experiencia sea bonita, el plato sea bonito y esté muy colorido, tienes que perjudicar el sabor. Nosotros creo que lo hemos conseguido después de estos 9 meses, insisto, cerrados, donde los últimos 4 meses fueron de prueba y error de cocina con un equipo muy amplio de muchas culturas que han estado investigando la carta. Y que espero que ahora tenga su resultado, porque la verdad es que no nos ha dado tiempo, puesto que abrimos a finales de septiembre, vino una sexta ola y nos pasó por encima. Hablamos también un poquito de la bolsita de langostino y mango, que esa ya esa debe ser la repera, ¿no? ¡Hombre! Otro plato también muy, muy, muy elaborado, con una presentación que habíamos hecho. Este es un plato 100% tailandés, que viene de nuestros orígenes, hace ya 18 años. Es decir, es un plato muy, muy tailandés, pinchada en un palo
especial, no es un plano de pincho moruno al uso, y que se te deshace en la boca, porque imagínate la fusión del marisco con el bango en la boca, muy crujiente, muy, 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 muy diferente. Pero es un plato típico tailandés, aunque nuestra presentación es también diferente, es también un espectáculo como se presenta. Uno de los jueces me han contado que habéis incorporado las brasas. ¿Es así? Hemos incorporado las brasas, sí. Hemos incorporado las brasas, puesto que como tenemos muchos metros y nos podemos permitir poner brasas de verdad, poner carbón de verdad, ya que estamos en una segunda planta y no tenemos ningún vecino que la chimenea le moleste, hemos puesto brasas de verdad. Los españoles somos muy de brasas, muy de cosas naturales. Es decir, para eso hemos traído una persona también que estuvo mucho tiempo trabajando en un asador argentino, porque el toque de brasa también tiene su arte. Y ahí hemos metido, pues, desde el atún toro hasta el contramuslo de pollo, hasta el solomillo, el salmón, y creo que eso tiene un toque especial, acompañado con verduras naturales de la tierra, pero la cercanía también es importante. Y todo esto cocinado a baja temperatura, ¿no? Sí, claro, en la brasa. Muy, muy, muy lentamente, como tiene que ser la brasa. Pues si no lo tuestas. Si no lo tuestas y se te vaya. Yo soy un experto en cocina, pero sí que me di cuenta, después de probar a muchos parrilleros, a muchas personas que trabajaban la brasa, y ir probando, me di cuenta que cuando se iban pasando las muestras, ¿no?, y cómo quedaban las cosas. Pues no vale todo el salmón, no vale los cortes de la carne, no valen todos. Yo esto lo he aprendido ahora, no teníamos brasa. Y me he dado cuenta que la diferencia entre uno que sabe manejar la brasa, que sabe cuándo lo tiene que sacar y cuándo lo tiene que meter y el tiempo que tiene que ser, es crucial. Y que ese olor, ese sabor especial que deja la brasa, solo se consigue si es un maestro el que lo maneja. Nosotros cuidamos mucho la gastronomía, cuidamos mucho la gastronomía es cultura, y nosotros ponemos encima de la mesa algo importante, no solo cariño y amor, porque, insisto, las cosas las tienes que servir con cariño, porque son los que vienen a comer los que realmente dan de comer, sino que también pones encima de la mesa cultura, y cada plato es cultura, cada plato es una historia, cada plato es algo te tiene que contar, no solo en la presentación, sino en los sabores. Bueno, si abrimos la bodega, nos encontramos, bueno, pues unos caldos. Yo creo que tiene usted de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior, como siempre digo, porque en blancos tiene usted vinos del Bierzo, denominación de origen Bierzo, denominación de origen Rueda, por otro lado, de Rías Baixas, que no puede faltar el Albariño, de Utiel Requena, de Somontano, en rosados de La Rioja, claro. Y el italiano famoso que casi todo el mundo ha probado, que es el Lambrusco, que viene muy bien también para todo. En tintos, pues tiene usted vinos de la denominación de origen Rioja, de Ribera del Duero, de Jumilla también, de Extremadura, o sea que tenemos una carta de vinos amplia para poder maridar con estos platos fantásticos Estrella que nos ofrece su restaurante, Silk and Soya. ¿Cuál es el vino quizá que tenga más tirón? Porque estoy viendo que son vinos tratados muy bien por la derecha, es decir, muy bien por los precios. No tiene usted unos precios elevados a las botellas de vino como en otros sitios. ¿Cuál es el que tiene quizá más tirón? ¿Cuál es el vino más comercial que tenemos? Mira, el vino tiene que ser compañía. El vino tiene que acompañar. Nosotros tenemos vinos muy, muy comerciales. No pretendemos ser muy originales en los vinos. Lo que sí pretendemos es que mi socio, que su nombre lo dice, José Luis García Noblejas, es una persona de bodega todavía de La Mancha, de Ruidera, es un aficionado y un friki, si me lo permites decir, de los vinos, los estudia muy bien y los compagina muy bien con la comida. Mira, quizás el vino que más retorno está teniendo, que no es que me ha sorprendido, no me lo esperaba, pero que relación calidad-precio que más se vende es Emilio Moro. Emilio Moro, la verdad es que el Emilio Moro se vende muchísimo, todo el mundo lo pide, es un vino que yo creo que ya ha pasado la moda, que se ha convertido en un clásico, que se ha convertido en un vino de cabecera de muchísimas personas, porque acompaña muy, 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 muy bien. Y la verdad es que es nuestro vino estrella, que se ha convertido por el impulso nuestro,
sino por el cariño de la gente. La gente es un vino de relación calidad-precio que funciona muy bien, que funciona bien. Insisto, no es lo que yo piense, es lo que la gente pide. Tenemos, amigos oyentes, una página web que es la siguiente. Es sencilla y usted en la página pues puede desde reservar hasta ver esos platos fantásticos, esos platos estrella que nos ofrece el restaurante Silk and Soya. Por cierto, la página es así, www.silk, acabado en K de kilo, and Soya, con Y, silkandsoya.es, en Alcobendas, en Madrid. ¿Tenemos alguna pregunta más, Juan, para nuestro invitado estrella de hoy? Pues sí, yo quisiera que nos hablara un poquito, ya para terminar por mi parte, que nos hablara de los postres y que ha incorporado la nueva carta, como el yakiniku este fruit and sweet, esta sabor a cuatro tradiciones japonesas. ¿Qué nos puede contar de esto? Ah, y eso también, como te he dicho antes, qué bueno. ¿Cómo se nota que sabéis lo que preguntáis y además os lo habéis currado? Mira, eso es un postre totalmente nuevo que sorprende sobre todo a los chavales, porque viene servido también en brasas. Es un postre donde el último toque lo da la gente, sobre todo los jóvenes. Son una especie de gomenelas japonesas que se ponen encima de, a ver si lo describo bien, encima de una brasa y le das el último toque. Es muy divertido porque te lo haces en la mesa, pero no es el típico chocolate. Lo puedes mezclar con determinados sabores que ponemos también como una paleta de sabores donde lo puedes mezclar. Pero es un postre que te lo calientan las brasas encima de la mesa. El último toque lo das tú. Y hay otro postre que no es novedad, pero no hemos tenido más remedio que continuar con él, y es nuestro otro, que también, como la tortilla de trufa, también se ha convertido en un postre muy seguido por otros compañeros de hostelería, que es nuestro flan. Nuestro flan de queso es un flan que con un toque muy muy dulce de leche, que hoy, mira, lo estoy hablando y me estoy enganchando con él. Es un flan muy, 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 muy también especial, aunque es cierto que he ido a varios restaurantes del centro de Madrid, que lo he probado también y que nos han conseguido la receta, no sé de dónde, pero es un postre igual que la tortilla de trufa, que se ha extendido en varios establecimientos de Madrid, pero el original fue aquí, también por una maestra prepostera, que fue la que contratamos hace 5 años para que nos hiciera la carta de postre, y nos creó este postre tan original que debe de ser bueno cuando ha sido imitado. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Cipri Quintas, gerente del restaurante Silk and Soya, que está anexado al centro comercial La Vega, en Alcobendas, en Madrid. Un placer dialogar con usted, nos ha despertado el apetito, que lo sepa ya directamente. Pues Jorge, esto es muy sencillo, os cogéis y os venís, que estáis a tiro de piedra, veniros, que estáis invitados a comer, feliz. Yo voy a comer hoy allí, o sea que si venís, me encantará daros un abrazo, invitaros a comer a vosotros y a todo el equipo. Que vengáis hoy o cuando queráis, porque nos habéis hecho un regalo. El regalo de poner vuestro foco en nosotros cuando lo necesitamos, y eso no se olvida. Muchísimas gracias. Esto lo llegamos a saber ayer, ¿verdad, Juan? Y hacemos la entrevista desde ahí directamente, es verdad. Pues tenéis mi teléfono, con lo cual solo tenéis que pasaros por aquí y a lo mejor os encontréis a algún compañero verde, a un compañero de Onda Cero Madrid, Onda Cero Nacional, porque esta es su casa, es la casa de todos. Y más la casa vuestra, como sois mis vecinos, está ahí, ya te digo, desde el local, desde la terraza del local, se ve Antena 3. ¿Ve usted la antena de Antena 3? Sí, veo la antena y veo las instalaciones. Usted la antena original, la antena de Antena 3. Gracias, Cipri, un abrazo y como siempre, pues que tenga usted mucha suerte en el camino. Muchísimas gracias a vosotros, de corazón, muchísimas gracias. Y no me llamen de usted, que ya somos de la familia. Un abrazo. Sí, señor, Cipri, gracias. Juan Martínez, Ulliveria.com, gracias y hasta mañana. Gracias, Jorge. Hasta mañana. www.silkandsoya.es, anexo al centro comercial La Vega, en Alcobendas, Madrid. Ulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.ulliveria.com.